La realidad es que en España solo hacemos superproducciones como esta. No puedo estar enfilada. Vale, pero ahora... Vale, entonces en una clínica por tenia está. ¿Tú vols tenir? No, pero eso es lo que digues tú, vull dir que la teva decisió. Sí. Tú queda acabada prenent la decisió final, de veritat. Jo respecto i vull dir que et recolzo amb tu el que diguis. Sí, sí, és la meva decisió, però tu... Sí, jo també, clar. I els dos, però vull dir que tu tens el teu valor. D'acord, llavors la vols tenir? Y aquí tenemos al protagonista de Los días que vendrán, David Verdaguer. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, con muchas ganas de esta noche el estreno oficial para la gente de Málaga y nervioso, pero contento. Oye, una película de muchísimas emociones por lo que hemos visto, ¿eh? Sí, oye, porque un embarazo ya es emoción, más una pareja, emoción. Si además una pareja que lleva poco conociéndose, no han aprendido a ser dos y tienen que aprender a ser tres, es triple emoción. O sea que es una película con muchas emociones y creo que es muy bonita, que Carlos ha hecho una peli muy bonita. Oye, has tenido como dos hijos porque ha sido un poco simultáneo mezclar realidad y ficción, ¿no? Es verdad. Eso como catalán lo agradezco mucho porque he tenido dos hijos, pero solo alimento a una. Estoy muy feliz, solo alimento a un hijo. Es verdad, sí, claro, porque fue el embarazo real de la actriz, que es mi pareja, y luego el embarazo ficticio durante el proceso de grabación de la película. O sea que ha sido una cosa muy curiosa y muy bonita de hacer, como mezclando casi documental con otros personajes, pero casi documental, porque el cuerpo de María iba cambiando, ¿no? Claro. Bueno, a ver ahora cuál de los dos hijos te da más satisfacciones, ¿no? Yo creo que el real. Hombre. Aunque este vaya muy bien, la chica, mi niña real, me da muchas satisfacciones y me quiere, me quiere. Bueno, Los días que vendrán se estrena en cines el 28 de junio. Sí, señor. Vale. Es, queda un poco, pero acordaros, 28 de junio. Da igual. Acordaros que viene antes del 29 o alguna cosa así, pero alguna técnica memotécnica para recordar 28 de junio. Pero en las redes sociales seguiremos recordando a nuestros usuarios, o sea que eso no hay ningún problema. Os lo agradezco mucho. Irán al cine seguro, hay que ver esa película. Bueno, ¿piensas ganar aquí también en el Festival de Cine de Málaga? Porque este actor, como ustedes saben, lo gana todo. No, mira, el primer año que llegué aquí con 10.000 kilómetros, ganó. Atención, actor, hay actor, actriz, director, guión, película, pero no actor. ¿Qué era yo? Éramos dos actores. No, ganó Juan Diego, o sea que me callo la boca, me quito el sombrero, me quito el corazón. Y este año yo apuesto, mi apuesta es que gane María Rodríguez Soto, que creo que hace un papelón en la película. Maravilloso. Y se lo merece, se lo merece. Maravilloso. Bueno, y ahora, los días que vendrán con esta película, ¿cómo van a ser? Maravillosos, ¿no? Yo creo que sí, pero con Carlos cualquier día con él a su lado o los que vienen son muy buenos. Espero que sea muy bien y que vaya muy bien y que la gente vea esta peli, porque es una peli muy pequeñita, es verdad, pero espero que llegue al gran público y que lo puedan disfrutar. Espero que sean para nosotros sean unos días maravillosos grabándolos. Espero que ahora eso se es verdad. Eso es verdad. De todas formas, hay emociones aseguradas y yo creo que las emociones, nadie somos indiferentes a ellas. Eso es verdad. No sé que seamos una roca, con lo cual, exacto, esta película, si algo tiene, es emoción. Rocas, sin duda. Abstenerse. Es más, ¿tenéis hijos? Tenéis que ir a verla. ¿No tenéis hijos? Tenéis que ir a verla. ¿No queréis tener hijos? Tenéis que ir a verla. ¿Queréis tener hijos? Tenéis que ir a verla. No soy rocas. Venid a verla. Soy Rocas, quedaros en casa, Rocas. Totalmente. Y no molestéis, por favor. Está muy bien la película, en serio. Que no os asustéis, que es una... Habla de más cosas, no solo de un embarazo, ni de una pareja, de muchas más cosas. De cómo ese encuentro y desencuentro de las personas y que la vida siempre gana. David, tenemos un cajón de cine, apoyamos muchísimo al cine. Eres un actor, tío, de raza, pero estás currando un montón. Muchas gracias. Ya vamos a hablar de los días que vendrán, porque es lo que estamos aquí, pero auguro que vendrán días de cine seguro, que tendrás proyectos seguro. Tengo proyectos. Mira, ahora, a ver si os digo bien, el 12 de julio estrenamos una peli que se llama Lo dejo cuando quiera, que es una comedia, nada que ver con esta película. Qué bueno, una comedia gamberra loca, con Ernesto Sevilla, con Carlos Santos, con Miren Ibarguren, con Amaya Salamanca. Y es una comedia de unos profesores que son profesores de universidad de día y narcotraficantes de noche. Y os aseguro que la risa está asegurada y esperamos petarlo y hacer un remake, 2, 3 y 8. Es que además, oye, hay que despertar emociones de todo tipo. Ahora sí, en esta película estamos un poquito más tocados, luego reímos un montón, claro, y luego volveremos otra vez a emocionarnos, en fin. La vida es contrastes. La vida son contrastes. Oye, pues agradecidísimo. Estamos contigo. Aquí tienes un pantallazo. Tenemos usuarios al otro lado del charco que te ven. ¿Ah? Cuando quieras, tus proyectos, aquí estamos. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Gracias. A ver.
Cabeteros, María Rodríguez Soto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto y muy contenta. Bueno, aquí en el Festival del Cine de Málaga, que todo pinta muy bien, ¿eh? ¿Algún premio va a caer seguro? Ay, no lo sé. Que te oiga quien te tenga que oír. Va a caer seguro. Además, esta mujer que ha fusionado su embarazo real con el de la ficción. Pues sí, así has dado a luz dos veces. Dos veces, hemos hecho, he tenido dos embarazos. Se lo he dicho antes al papá, se lo he dicho esta tarde. O sea, has tenido dos embarazos, pero los dos muy bonitos. Los dos muy bonitos. Uno real y otro. Uno real y otro ficticio. El ficticio, bueno, es un poco más complicado que el real, ya te lo digo. Prefiero el real. Bueno, oye, pero ¿hubo contracciones reales que se tomaron en la película como tomas buenas? No. ¿O no? No llegamos ahí. Allí no, eso no lo pactamos. Bueno, un placer estar en el Festival de Cine de Málaga. Muchísimas ¿verdad? Gracias, sí, la está estupendo. Que, hemos dicho esta tarde que se estrena el 28 de junio en cines, yes. Así que estaremos ahí pendientes y nuestros usuarios están ahí pendientes. Venga, venga. ¿Vale? Vale. Gracias. Muchísimas gracias, que vaya bien.